Nos encontramos con Óscar Castro, director general de Dossier Político de Sonora. Óscar, pues hoy recibes el reconocimiento de parte del Senado de la República a tu trayectoria periodística. Pues me gustaría que hicieras una reflexión sobre la prensa nacional y tal vez muy en particular sobre los medios digitales. Bueno, Angélica, primero que nada yo agradezco a los organizadores de este reconocimiento y esta entrega de presea, porque es satisfactorio, ¿no? No es, no soy un tipo de búsqueda de ese tipo de cosas, pero sí es satisfactorio, sobre todo, como tú sabes, Dossier se ha destacado por un periodismo, digamos, sui generis, en el sentido de pues la famosa cercanía sana con los gobiernos, el apoyo a los grupos vulnerables, periodismo social y compromiso con el lector. Nosotros, como tú sabes, manejamos un portal, un impreso, que ya tiene 13 años de vida y 13 años manteniendo una línea periodística editorial permanente. Han pasado dos sexenios de gobiernos en Sonora y ambos se han empeñado en, digamos, acallar a voces como el medio que represento y otros medios que han destacado en Sonora. Sin embargo, de una u otra manera nos hemos ingeniado para sobrevivir a esos ataques. Nos hemos tenido de hackers, en el caso de la página, nos hemos tenido de obstrucción en cuanto a los convenios editoriales, publicitarios, incluso, que nosotros no tenemos ningún rubor en decir que los aceptamos del gobierno. Tenemos la línea editorial y tenemos un trabajo que podemos presentar. Ajá. De cuál ha sido la línea editorial de Dossier. Por otro lado, sí quisiera puntualizar, Angélica, que creo que los gobiernos estatales deben entender que ya no es posible esconder la basura bajo la alfombra. Es decir, los medios críticos deben de entenderse como tal, deben de aceptarse y creo que incluso deben de apoyarse, porque hacer llegar la verdad de los hechos a un lector, a una audiencia cada vez más escéptica del trabajo de los medios, yo creo que es bueno. Dignificar el periodismo, creo que es bueno, y es lo que nosotros nos hemos estado empeñando y es lo que los gobiernos, al menos el nuestro, se ha empeñado también en no reconocer. Entonces yo quisiera dedicar este reconocimiento a todos quienes nos han hecho posibles permanecer, crecer incluso en términos de credibilidad y respeto, y asimismo hacer un llamado a los gobiernos de que respeten la prensa que curiosamente le han llamado bonsai, ¿no? Chica. Y yo le llamo también emergente, es decir, 10 años, 12 años de los medios electrónicos, online, que le llaman también, pues no son muchos, ¿no? Y algunos hemos hecho un trabajo, digamos, respetable, ¿no? Entonces yo quisiera que los gobiernos entendieran eso y que le dieran más oportunidad a los medios y no centraran nada más sus querencias, por así decirlo, en medios tradicionales que ya han perdido mucha credibilidad, ¿no? Ya. Dossier Político es un medio que se ha distinguido por hacer un periodismo incómodo para los gobiernos. ¿De qué gobiernos nos estás comentando? ¿Qué has tenido dificultades? Bueno, en los dos gobiernos que hemos enfrentado nosotros han manifestado una política editorial no clara desde un principio, de sus inicios, y dos, digamos, represiva en las diferentes manifestaciones de la represión, ¿no? En las diferentes. Eduardo Burz, del 2003 al 2009, y Guillermo Padres, 2009-2015. Son los dos gobiernos que hemos enfrentado como medio, como los dos medios que tú conoces, ¿no? El impreso de Dossier y la página de internet, ¿no? Sí.
pues este es muy merecido el reconocimiento que se te va a entregar y pues muchas felicidades de parte de la organización, que es la que también va a otorgar, que es la Asociación de Comunicadores por la Unidad, y de parte de los senadores con la comisión que tienen especial para los periodistas y de parte de nosotros también. Por cierto, sé que el presidente de la comisión es Marco Antonio Blázquez. Sí, claro, que es de Tijuana. Marco Antonio Blázquez fue mi director. Ajá, mira. Por allá por los 1989, trabajando para el diario Baja California. Lo conozco muy bien, sé que es un excelente periodista, como legislador debe serlo, pero como periodista fue director del Baja California y puedo avalar su trabajo, excelente. Aquí se van a saludar. Sí, espero que saludarlo también. Sí, cómo no. Pues muchas gracias, Oscar, y felicidades otra vez. Muy bien, sí.